Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Día viernes, viernes 13, como en la película. Menos mal que no es marchando. ¿No era Marte? No, pues que en Estados Unidos. Estados Unidos, el viernes 13 de Jason nos va a agarrar ahí a la salida. Está bien. Así en que, lo oscurito. Como en la película, en lo oscurito. Felipe Gili, ¿eh? Anda, pero con todo. Anda, Iván, anda, bravo, Gili. ¿Qué pasa? Se vienen las vacaciones, estoy contento. Así bien, que, bueno. Bien. Oye, estamos acá nuevamente, día viernes, desde las dependencias de Vulture Vestuario Deportivo, en la Radio Zona X, para empezar nuevamente un programa, el programa que todos esperan durante la semana, el programa del rugby chileno, que ya nos conocen en el extranjero, que nos buscan, que nos siguen, que nos hablan todos. Y estoy acompañado acá de mis grandes amigos personales. Aquí al lado mío, como siempre, tengo al gran Carlos Felipe. ¿Qué tal, Jaime? ¿Todo bien por acá? Semana pesada en la pega, estuvo dura, pero ya estamos, fin de semana, que me toca trabajar lunes y martes, eso sí, ya tú tenías día estoy libre, pero bien, aquí estamos para iniciar un nuevo fin de semana. Hay harto rugby, hay fecha recuperativa, un par de semifinales por ahí, es un rugby en el norte, va a haber en el sur, así que ahí vamos a estar conversando de lo que se viene esta semana. Y además, el tema del tackle alto del día de hoy, ¿qué pasa con los auspicios en el rugby? Las marcas del rugby, ahí les vamos dando los tips de qué hacer para poder postular, cómo estar listo, cómo estar preparado para que la marca quiera invertir en ustedes. Sí, don Felipe Gili nos va a dar cátedra. Sí, Diana. Él sabe esto. Vamos ahí, el hombre. Toda la experiencia de la publicidad. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, aquí estamos contentos. Tremendo, estoy muy contento de este programa. Ya vamos a estar los tres, ya hace tiempo que no estamos solos. Ajá. Tenemos más libertad, podemos hablar de lo que queramos, tirar chuchada. Hoy día dejamos la cagada. Dejamos la cagada. ¡Viva Chile, mierda! Hoy 18, capítulo 23. Capítulo 23. ¿Qué llevamos ya? Hemos hecho harto. Bueno, ya habíamos conversado por ahí también con algunos amigos, que esto que partió como una iniciativa, casi un juego, una invitación de un día. Oye, hagamos un programa de radio, veamos. Aquí estamos. 23 programas, gracias también al apoyo de la gente, ¿cierto? Tenemos harta gente que nos ve, valga la redundancia. Así que nada, súper saludos de Mendoza, nos dicen acá. Mira, buenísimo, nos están viendo ahí desde el otro lado de la cordillera. Qué lindo. Sí, esto tiene que ser para todos. Esto tiene que seguir creciendo. Tacle Alto, oye, desde Chile, Tacle Alto puede ser de Sudamérica, de Latinoamérica, del mundo. Del mundo. Hay Tacle Alto mundo. En todos los países hay Tacle Alto. Oye, y ya que el programa de hoy está dedicado a las marcas, tenemos que saludar a las personas y las marcas que nos acompañan. ¿Quiénes hacen posible nuestro programa? Bueno, saludamos también, ¿cierto? Aquí, a quien lo ven en la primera toma, ¿cierto? A Rhino. Va a estar junto con nosotros desde la semana pasada. Ya comenzó a estar junto a nosotros Rhino, así que nos va a estar apoyando en el programa. Saludamos también, bueno, yo siempre doy los saludos de quien nos coloca el rock del programa, que es del Carmen, ¿cierto? Carmen. Esa, la banda del Maipo, que con su disco Estrellas de Fuego, que lo pueden escuchar ahí en Spotify, está bastante, bastante bueno. ¿Y qué más tenemos, Felipe? Tenemos también a Barbershop, a Mobile Barbershop, ahí de Tito Alberti. Así que Jaime ya se pegó. Sebastián, la familia. Sí. Allá Jaime está bien ahí cortadito, bien afeitada la barba. Sí, impecable. Sí. Al pelo me tengo que ir a retocar el pelo. Wey. Te pasaron allá muy parrilla, parece. Te dije que no pusiera ahí esa toma, pues Gonzalo. ¡Me expones! Oye, también saludamos a la Ovalada Rugby Store, ¿cierto? Que siempre nos está acompañando ahí con los productos. Los premios tienen hartas promociones ahora la 18era. Sí. Lo vieron ahí en Instagram, ahí las camisetas, ponte la camiseta, los cóndores. Ponte la camiseta con el 18, ¿cierto? Bueno, vamos de camiseta de rugby a los fondos. Y tenemos regalos. ¿Te imaginas? Oye, cuando pendejo yo creo que todo hicimos eso. Sí. Todos se pusieron la camiseta del club para salir. ¿Quién no? No, Felipe, ¿lo hiciste alguna vez o no? No. ¿No? ¿En serio? ¿Nunca saliste con camiseta de rugby? No, yo no sé si con la del club, pero con la de Chile sí salí. No, la del club no, pero con la de Chile también. O puede ser con alguna que... una Kingston, no sé, en algún momento. Que hiciera referencia. Me gustaba la de Kingston, esa me usaba yo. Sí. Oye, bueno, es una de las marcas que estuvo en Chile y que finalmente no le fue muy bien. Sí, o sea, han sido algunos casos que han pasado. Vamos a hablar un poco de eso porque también hay marcas que no les va bien a pesar que son marcas de rugby. Bueno, todo eso lo vamos a hablar...
en el tackle alto de hoy. Así es. Tenemos titulares, chicos. Titulares como todas las semanas. Bueno, estuvimos en el norte durante el fin de semana. Estuvimos viendo ahí en vivo a las chicas en el TNA que se desarrolló en Arica. Un gran saludo a la gente de Arica que nos atendieron, pero espectacular, como les comentaba en la previa. Así que lo pasamos bastante bien. Fue harto trabajo. Se retrasó el vuelo del domingo en la noche, así que llegué retarde, como a las 2:30 de la mañana a mi departamento, y a las 9 en la oficina había que estar, así que... Pero bueno, lo pasamos excelente y tenemos ahí harta información del TNA. Así que en Valparaíso se fue la Copa del Campeón de la segunda fecha del TNA, que se disputó en Arica. Junior College M14 y Colegio Saucache M16 ganan la tercera edición de la Liga Escolar Municipal de Arica. En Antofagasta, un sólido All Lions registra nuevo triunfo y se candidatea en Antofagasta. Ya viajamos hacia el centro y en la región de Valparaíso, Alianza Francesa asegura su paso a la segunda ronda del torneo. En Arusa, Troncos no puede de local y ratificó un triste descenso. Ya están las parejas para semifinales del Top 8. Sporting es de Top 8 también. Se coronó campeón, ¿cierto? Y aseguró su ascenso en un partidazo. Están las semifinales ya armaditas en el Top 8. Cops y Country disputan una semifinal y All Boys UC. En el Top 8 intermedia, Cops, Country y All Max UC. Ahí se da algo curioso. En Top 8 y Top 8 intermedia, los mismos cuadros ahí disputando la final. Tres instituciones que están ahí con sus dos cuadros. En primera A, Lagartos versus Traviales, el día de mañana, primera semifinal en Rengo. Y en La Serena, Seminario versus Dubs. En primera B juega Rugby Club Francés contra los IRC, el Rayo, y All Green con los Tordos. En desarrollo, Arica juega contra All Brats y Aligüen contra Mano. En realidad son los cuatro clasificados. Ah, son los clasificados. Porque todavía falta armar bien la llave porque queda un partido pendiente mañana de Lions con Mano Rugby, que podría cambiar ahí el lugar de la tabla. Entonces ahí se cambiarían las llaves. Sí. Dentro del centro sur tenemos que Huaychafes y Curicó ya están clasificados también a la segunda ronda de la Copa del Maule. En el sur, Uro da la sorpresa venciendo a Austral en el torneo Super 9 de la Asociación del Rugby del Sur. Uro, que iba último. Sí, estaba en los últimos lugares, pero ha tenido un retorno en este segundo semestre muy, muy interesante. Misceláneo chileno Matías Cabrera cayó en la final de la Supercopa de España. Así hostia, es. Tío. Y también, bueno, con cinco chilenos jugando en España, no cinco españoles, ¿cierto? La Armada chilena comienza el día de mañana una nueva temporada de la Liga Española. Y también hay por ahí un chileno en la segunda división de España también que está participando. Así que se viene con todo este año también para los chicos que están allá en España. Un gran saludo al Aldo Cornejo ahí que siempre está ahí echando una mano y saludándonos. Que nos acompañó en la transmisión de Chile España. Del Chile España estuvo ahí acompañando. Oye, comenzamos entonces. Vamos, gracias a quién. Gracias a rugbychile.cl, ¿cierto? Las noticias de Arica, Punta Arenas, de Cordillera, Rapa Nui, como decimos, ¿cierto? Intentamos ahí cubrir todos los puntos. Oye, está ahí medio en duda el CEN de Rapa Nui, está un poquito complicado por la fecha. Comenzó temporada alta en esa fecha, entonces están un poquito no tan accesibles los pasajes. Sé que ahí también seguramente vamos a estar comentando algo al respecto. Oye, mi amigo gigante Cristian Flores me está mostrando que está viendo la transmisión desde su televisora. Ah, mira. Mira qué lindo. Ah, buen punto. Estamos saliendo en YouTube de Rugby Chile también, así que nos pueden sintonizar en el televisor. Efectivamente, como dicen, busquen el canal Rugby Chile, Rugby Chile Channel, y les va a aparecer ahí la publicación en vivo. Además, estamos saliendo por el Facebook Live de Zona X y por el Facebook de rugbychile.cl. Multiplataforma, multi-stream estamos. Así que estamos reviendándole. ¿Sí? Bien, oye, comenzamos y vamos avanzando entonces con las noticias del día de hoy. Espérate, disculpa, es que nos dicen que hay mucho lag. ¿Hay mucho lag? Sí, se ve cortado. Sí. Hay harto lag. Cierren los pornos, dice aquí Fernando Mozart. Gonzalo, por favor, cierra la pornografía. Y eso será por... ¿Conexión a internet? ¿Será? ¿La de nuestra salida? Ah, de acá de Vulture. Puede ser. Ah, la 5G tiene que ser entonces. La 16G, ¿no? Oye, bueno, avanzamos con las noticias y a Valparaíso se fue la Copa del Campeón del TNA femenino que se disputó en Arica el fin de semana pasado. Fueron cinco los cuadros que llegaron a la zona norte de Chile, ¿cierto? Donde se estuvo desarrollando el torneo. Se desarrolló día sábado y día domingo, una
una jornada de clasificación y las finales el día domingo estuvo bastante entretenido, resultados sorpresivos también que se estuvieron dando. Por ahí hubo algunas sorpresas también. El Sur tuvo un muy muy buen nivel, muy buen trabajo lo que están haciendo las chicas. De hecho quedaron en la tercera posición. Como siempre, Arica, Antofagasta fuertísimos también dentro de la competencia. Valparaíso, nada que decir, ¿cierto? Son las actuales campeonas nacionales que están. Y al debe creemos que está Santiago. Sí, Santiago, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ahí la asociación de rugby, ¿cierto? Que tiene más clubes femeninos, que tiene una competencia más permanente. Quedó en el quinto lugar relegada. Pero se dieron data algunos temas curiosos. Valparaíso, o sea, Santiago le ganó a Valparaíso, el campeón. Y que Valparaíso le ganó a todos los otros equipos. Santiago se dio el lujo de poder ganarle a Valparaíso. Hay un planteamiento del juego bastante interesante, varias jugadoras destacadas dentro de los equipos. Dentro de lo que pudimos destacar a nivel del seleccionado de Valparaíso, por ejemplo, fue a la Giselle Castañeda, como siempre dando ahí la cuota de calidad en el juego. La Cata Villarroel también. La Gis debe ser de las jugadoras más fuertes del rugby femenino chileno. Capitana de la selección, ¿cierto? Constante. Entrenadora muy, muy, muy aplicada también ahí en cuanto al juego. Siempre la vemos ahí, por lo menos por Instagram, ¿cierto? Entrenando en diferentes puntos. Así que, nada, pues esperar que sigan avanzando ahí muy, muy bien con todo. Nos siguen diciendo que se pega. Sí, nos están diciendo ahí que se pega. A ver, vamos a ver aquí algunas cositas que podamos hacer para ver si podemos mejorar un poco la transmisión. ¿Cable de red podrá ser o no? No sé, por lo menos aquí los bits que vemos que están en la transmisión deberían andar bastante bien sin problemas. Pero bueno, y vamos a seguir, vamos viendo cómo va a avanzar la conexión. Estamos haciéndolas todas ahí. Sí, es que estamos probando también el multistreaming. Así es. Oye, bueno, y como te comentaba, en Arica fue Valparaíso quien se tituló campeón, seguido de Arica, las dueñas de casa, quienes llegaron a la final. En la semifinal se cruzó Arica con Antofagasta, partidazo. Fue de lado a lado de la cancha el partido, así que estuvo muy muy entretenido. De hecho, dentro de lo que conversábamos con la organización, creemos que fue el mejor partido del torneo, mejor que la final incluso. Un saludo también para las chicas de Arica, que sufrieron bastante con las lesiones en esta ocasión. Tuvieron 5 chicas lesionadas. Un saludo también ahí a las chicas que tuvieron las lesiones, un par de lesiones medias complicadas que necesitan cirugía, una fractura de tibia peroné, lamentablemente. Así que eso estuvo bastante duro, una de las chicas de Valparaíso. Pero nada, esperar pronta recuperación para ellos, para que salga todo bien de ahora en adelante. ¿Sí? Parte del rugby, hay que lidiar ahí en el deporte, las lesiones son parte de ello y es importante tener ahí eso en mente, y mente positiva. Exacto. Para recuperar. Oye, dentro de lo otro que se desarrolló en Arica durante también estos últimos días es que se dio término a la jornada o al torneo, a la Liga Escolar de Rugby de Arica. O sea, ahí están los muchachos del Junior College en la M14 y el Colegio Saucache en M16. Ganaron el torneo, finales que fueron bastante apretadas también dentro de lo que se desarrolló en la competencia, y re interesante lo que se está haciendo ahí para poder replicar en otros lugares de Chile la competencia a nivel escolar que está desarrollando. Sí, buenísimo que estén ahí desarrollando eso allá. Así que muy muy bien por el rugby ariqueño. Está muy bien eso. Seguimos en el norte, viajamos a Antofagasta. All Lions estaba puntero en la Perla. Estuvo ganando, ¿cierto?, en el último partido por un 20-13 a Aruba, que son los actuales campeones. Donde, bueno, All Lions, ¿cierto?, teniendo a Mauricio Gómez, Tomás Orchard, a Camilo Sánchez, que son seleccionados nacionales que están colocando la cuota de calidad también dentro del equipo felino. Bueno, fue figura también, ¿cierto?, de efectivamente los mismos chicos de seleccionados nacionales que dentro del cuadro, y con esto All Lions se mantiene en la primera posición del torneo, sólido a nivel de los puntajes. Último está Cuervos, quienes recalcamos no han tenido una buena jornada. De hecho, sí. Fue un wakeover también lo que hubo en la última fecha para ellos, así que están ahí bastante complicados al cuadro negro de Antofagasta. ¿Estamos pegaditos, dices tú? Sí, estamos pegaditos. ¿Estamos pegaditos? ¿No estamos subiendo nada más, además del streaming, Gonzalo? No, seguramente. Tal vez estamos con problemas de internet, está un poco lento.
Pero bueno, vamos a ver. Estamos tratando de solucionarlo, chicos. No se despeguen del programa. Ahí estamos. Estamos con un poquito de lag, pero es porque estamos probando la multiplataforma. Y bueno, yo estoy viéndolo acá en YouTube y estoy viéndolo en Facebook Live y estoy respondiendo lo que nos piden. Estamos pegados, sí. ¿Sí? Sí. Pues, oye, bueno, continuamos, avanzamos. Valparaíso, ¿cierto? Alianza Francesa, comentábamos que sigue avanzando y sigue sólido en el torneo de la quinta región. De hecho, enfrentaron al cuadro de Universitario de Valparaíso en las canchas de Sporting. Ganaron por un sólido también ahí los chicos de la Alianza, un 41-10. Otro de los encuentros que se desarrolló en el torneo de la ARRB fue el en el que Deportiva del Valle recibió a Costa del Sol, y donde ganaron por un 31-26 a los de Concon. Dentro de otro resultado, la tabla sigue avanzando. Alianza Francesa dentro del primer lugar, con lo cual ya clasificó también a la segunda ronda del torneo. Así que ahí bien, avanzando fuerte también. Entretenido eso, porque hay un campeonato ahí que se está armando entretenido en Valparaíso. Estuvieron parado un tiempo y bueno, como los equipos grandes se fueron a jugar y no tienen segundo equipo jugando allá, a jugar a primera, los equipos que están claro, que abajo, tengan competencia, que jueguen. Sí, por supuesto. Sube bien ahí que estén metiendo. No, buenísimo. Así que bien por el rugby de la quinta región también, para que puedan seguir avanzando. Oye, bueno, ya empezamos a viajar a Santiago. Hubo ahí algunos resultados bastante interesantes. Antes que nada, las felicitaciones a Sporting Rugby Club, que vuelve al top 8, ¿verdad? Un tremendo partido que se dio frente a Stade Français, acá en Santiago, en la cancha de Stade, donde lo pudieron sacar adelante. Fue un partido bastante apretado en los primeros minutos, ¿verdad? Harto juego en el contacto que se pudo estar viviendo. Estuvimos ahí también presentes con nuestras cámaras haciendo las fotografías del partido. Así que me tocó quedarme en Santiago este fin de semana. Country fue a Concepción y yo no, por las finales, bueno. Y fui al partido Sporting Stad, tremendo. Y el estadio está lleno. Había mucha gente, de hecho lo vemos en imágenes. La barra Sporting gigante, la barra Stad también. Estaban cantando durante todo el rato. Y nada, en la cancha Sporting fue superior. Se notó, Sporting fue ganó bien. Y nada, fue tremendo. Una pena, yo estaba ahí, mis amigos de Stata sentado viendo el partido y nada, una tremenda pena haber perdido ese partido, pero le estuve a la izquierda la semifinal ahora con Alumni. Ajá. Y después, si es que llegan a ganar ahí, les tocaría con el ganador entre el Reds y All Georgians. Así que todo el éxito para los muchachos, a ver si es que Stata vuelve al... Sí, o sea, Stata ya, bueno... está de un equipo que ha estado muchos años en la primera línea del rugby chileno y tiene los pergaminos para poder salir adelante. Todavía queda un cupo, recordemos. Un cupo más y ese cupo yo creo que lo van a pelear hasta el final. Sí, va a ser un cuadrangular el que se va a estar jugando. El séptimo del top 8 juega. Que sería All Reds. All Reds contra el cuarto de primera B. Claro. Y después el segundo y tercero. Y ahí se lleva una final que debería ser. All Reds, ¿quién es el ascenso? Y Stad con Alumni. Sí, así que están muy muy entretenidos también eso que se va a estar desarrollando ahí en la definición del ascenso finalmente o bien un eventual descenso de All Reds, sí, también que se podría dar. Dado interesante también fue el partido entre Country Cops, uh-huh, que del fin de semana, donde Country ganó y dejó a Tronco en la última posición y descendió. Exacto. Estábamos comentando dato, no sé si alentador y todo, pero Country, el verdugo de los equipos del top 8. Hace 3 años descendió a Sporting. El año pasado descendió a Stad y este año descendió a Tronco. Mira. El verdugo. Las casualidades. Ahí lo estamos comentando. Un dato interesante. No sé si es que muchos equipos han descendido. ¿Te gusta descendió. Eso, oye? Me gusta. Se lo dice así como un dato interesante. No, un dato interesante. Un gili dato. Oye, bueno, efectivamente, y como lo comentabas tú también, en base a eso, ya están definidas también las semifinales para el top 8. Conversábamos también dentro del inicio del programa que tanto
intermedia como en top 8, se va a dar un cruce reinteresante entre el country, efectivamente, sí, y cops. Se van a repetir el plato en las dos categorías, así que ahí también va a estar muy muy bueno esa definición. Y por otro lado, en el top 8, la otra llave, otro partidazo, un clásico, All Boys con Católica, el clásico de Chile, ¿cierto? Y el encuentro entre cops y el country, ahí van a estar animando quién será el finalista del nuevo torneo. A destacar los tres planteles del top 8 que están con su top 8, su primer equipo y su segundo equipo, sí, en las semifinales. Sí. Sí. Católica, cops y country. Muy bien ahí, aplaudir eso, que es importante que los clubes y la gente tiene que saber que a mejor plantel, mejor equipo. All Boys, sí, y All Boys quedó quinto, o sea, estuvo ahí también, seguro, dentro de la tabla de intermedia, así que también estuvo cerquita también de poder entrar, también como sumarse también dentro de las mismas, de los mismos finalistas en, sí, ambas categorías, lo que habla bien también por las líneas de juego que plantean cada uno de los equipos, así que nada, muy, o sea, de verdad que se vienen dos fechas muy muy buenas, tanto no, el 28 como el día 5 de octubre, que va a estar el Country Club. Exacto, así que muy muy bien ahí lo que se viene. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos también que efectivamente, ¿cierto? Hay otras categorías también que están entrando a las fases finales del sí, torneo, sí, donde comentábamos que por ejemplo en la primera A hay dos partidazos también que se van a estar desarrollando. El día de mañana Lagarto va a estar enfrentando a Trapiales en Rengo. Wow. Lagarto quedó primero del grupo, por eso obtiene la localidad, y lo mismo pasa con Seminario y Dops debe viajar a La Serena para poder enfrentar, cierto, a Seminario, así que ahí también hay cuatro grandes candidatos que juegan mañana. Es esa semifinal la que se va a estar desarrollando, así que también va a estar entretenido ahí, eso que va a pasar ahí. El campeón sube nomás. Ahí efectivamente, no, porque hay una llave. O sea, pero claro, la primera sube efectivamente el campeón. El o campeón sea, de podría llegar por fin un equipo de los que no son los de siempre a primera. Claro, porque por un lado tienes Trapiales, Seminario ya estuvo en algún momento en primera. Sí, sí. Lagarto y Dops también estuvo en primera, también estuvo, sí, en algún momento. Así que sí, las opciones nuevas o equipos nuevos que podría ser Trapiales, efectivamente Trapiales y los Lagartos de Rengo. Que son los equipos que creo yo, a mi entender y viendo la trayectoria, son los que se lo merecen, hace muchos años que están jugando y que han hecho muy bien la pega. Bueno, del Tacle Alto hoy día también, que es de los sponsors y han trabajado muy bien con apoyo de los privados, de la municipalidad, así que fantástico, ojalá que les vaya bien a todos, porque aquí nosotros somos transversales, no nos vamos por ningún equipo. Oye, otra de las categorías también, bueno, hablando de la primera A, la primera B, ¿cierto? También está RC Francés, que probablemente tiene la chapa de favorito en la categoría, está invicto este año en la categoría de primera B, y va a estar enfrentando al Rayo de Rancagua y RC, y en la otra llave, All Green va a estar enfrentando a los Tordos, a destacar acá que son dos equipos de la sexta región también, Inglés de Rancagua y los Tordos de Machalí, además de Lagartos, que en primera, que también son de la sexta región, de la región de O'Higgins, así que también ahí están aportando. Nos vamos abriendo poquito a poquito. Sí, y de hecho, en la sexta región efectivamente no hay tanto rugby, entonces es re interesante que tres equipos estén ahí disputando lugares, porque además de estos equipos que podríamos tener, tenemos a Mamut, que está jugando pero torneos del Maule, que son de San Vicente, y de ahí, para contar, lo otro que hay son algunas escuelas, equipos, pero como equipos adultos son muy Maristas, muy poquitos. Marista también, que está jugando efectivamente en la Copa del Maule, pasaba, pero la séptima que Curicó, claro, y de ahí ya no se está. Yo me atrevería a decir que en la sexta región no hay más de 8 equipos adultos. Hay equipos adultos incluso. Bueno, lo bueno de la sexta región es que está bastante cerca de Santiago. Entonces, claro, pueden tener el roce de la competencia hacia acá, lo que también les permite ayudarse bastante en el crecimiento que pueden ir estableciendo. Sí, muy bien ahí las semifinales que se vienen. Sí. Y en desarrollo, como les comentaba, hay un partido pendiente mañana, que es Lions versus Mano Rugby, que van a estar jugando desde las 10 de la mañana, Independencia. ¿Por qué es importante este partido? Porque puede definir primero o segundo lugar para Mano Rugby, y eso cambiaría el orden de las llaves. Así es. Entonces, hoy día, con la clasificación que hay, una llave sería Arica versus Mano Rugby, y la otra sería All Brats versus Aliwen. Pero podría
podrían cambiar. Alternarse, cambiarse esa llave dependiendo del resultado del día de mañana. Pero son esos cuatro equipos. Son esos cuatro equipos ya definitivamente los que están, porque son los que están arrancados en tabla. Primera B y Desarrollo juegan semifinales de oro, plata y bronce, ¿no? Oro, plata, ¿no? Oro y plata. Oro y plata. Sí. Ya, sí, eso juegan. Las copas, las finales de oro y plata solamente. O sea, semifinales y finales. Claro, semifinales y finales. Ganadores, ¿cierto? Al oro, y los perdedores van a la plata. ¿Cuántos se van a estar jugando? Ah, ya, ya. Ah, ok. Son los primeros cuatro nomás. Exacto, los primeros cuatro. Ya, okay. Oye, terminamos con la bulto. Vamos. Noticias importantes en menores. Cuéntame. En Arusa tuvimos las finales del torneo central de honor, donde destacar St. George. St. George salió campeón de oro con su M18, con su M16 y con su M14. Wow. Tremendo. Tremendo St. George. St. George también está disputó las finales de oro en el torneo intermedia. Sí. Entonces St. George tiene equipo M18, 17, 16, 15, sí. 14 y 13. El único colegio que tiene todas esas categorías. Fantástico. Y tiene los 18 y 6 y 14 en honor y la 17, 15 y 13 en intermedia. Y no, destacar el trabajo que están haciendo y felicitarlos por llegar a las tres finales y ganarlas. En la Copa Plata, la 18 se la llevó Country Club, que jugó la final con St. George, y St. George ganó por bastante. Después, la 16 ganó la plata Sporting, con un partidazo, quedaron fascinados ahí los muchachos. Y en la M14, Onlock se llevó la plata. Después, en la Copa del 11, M18, la Universidad Católica se llevó la copa. Y la Copa del 11 de la 16 se la llevó Stade Francés. Y bronce M14, Universidad Católica. Otra nota también a destacar, algo interesante que se está haciendo en los festivales de menores. De hecho, en el festival de Wenlock tenemos ahí una foto, que se hizo un acto solidario. Ah, sí, para, lo estoy viendo la actividad aquí. Para incentivar y enseñar los valores. De hecho, que lo que se hizo una colecta de artículos de aseo. Ajá. Para el Hospital de Niños Roberto del Río. Y fue tremendo, los niños estaban muy contentos, muchas donaciones, mucha participación, seguían con un sticker del hospital y todo. Y nada, pues lo que estamos haciendo es que se está inculcando los valores del rugby y un poco que los niños fuertes ayudan a los niños más débiles, ¿cachai? Y fue bien bonito. Después fuimos al hospital Roberto del Río con Michael Byrne, que fue el que nos ayudó a hacer toda esta gestión, y nos juntamos con el director del hospital, le pasamos las donaciones, la pelota, y le gustó mucho esta iniciativa, y vamos a seguir ayudando y incentivando estos actos de solidaridad. Eso te quería preguntar, ¿cómo se gesta esa iniciativa? A través de Michael Byrne. Él es un abogado del Grange, que también está metido en el Tribunal de Disciplina y todo, y él hizo la gestión con el Hospital de Niños Roberto del Río para poder hacer que ellos pudieran recibir las donaciones que nosotros estábamos haciendo. Qué bueno, es una iniciativa obviamente a replicar, ya sea en Santiago, en otros festivales también, como en regiones que se pueda aportar de esa manera. Muchas veces, ¿cierto? No cuesta mucho aportar con algún producto de aseo o algún producto no perecible, y se está ayudando también a demás gente. Así que a mí me parece fantástica la iniciativa que generaron ahí con los muchachos, con el colegio. Muy bueno. Con el festival en el Wenlock. Quería destacarlo porque lo conté muy interesante y nada, pues. A replicar, hay que mostrar, hay que enseñar los valores y aplicarlos, ¿cachai? Y esta es una forma de enseñar y mostrar la solidaridad. Así es. Bien. Bueno, oye, ¿qué más tenemos? ¿Algo más de los menores, Felipe? Hoy estuvo la Escuela de Talento M18 entrenando en Stade Francés. Con Marcelo Arancibia. Con Marcelo Arancibia, Jorge Alvarado, Rodrigo Moya. Y interesante noticia, se nos suma Clemente Saavedra y Santiago Videla como ayudantes técnicos para la Escuela de Talento. Ah, fantástico. Así que ellos van a estar ahí a partir de octubre, todos los viernes ayudando en la Escuela de Talento. Así que muy bueno que los seleccionados nacionales se acerquen a apoyar. Así que muy buena iniciativa y nada, yo creo que va a ser una tremenda motivación para los jugadores estar entrenando y que su ayudante técnico sea un seleccionado nacional. Oye, ¿Clemente Saavedra ya ha recuperado su lesión? No hablé mucho de su lesión, pero está muy interesado en poder ayudar y aportar y trabajar con los niños, así que... Claro, Clemente tuvo una... En el partido de Chile-España tuvo una fractura de tobillo, me parece, o una luxación de tobillo. Sí, sí. Así que nada, qué bueno, por ahí me parece haberlo visto en una nómina. Ya, así que qué bueno que esté recuperado ya un buen... Hay segunda línea, tercera línea de la selección también, que tiene carta de proyección. Un forward y un backs para...
para ayudar a los niños, así que sí, muy fantástico, bueno. Buenísimo. Buenísimo. Oye, seguimos y vamos hacia el Maule. Bueno, como les comentábamos, Weichafes y Curicó ya aseguraron sus pasos a la segunda ronda en la Copa del Maule, la que ya está cerrando por ahí en la quincena de octubre. Va a estar cerrando el torneo, se va a jugar la final en Talca. Aún no se define el recinto, pero Talca va a ser la ciudad que va a recibir. Efectivamente se están haciendo por ahí algunas gestiones con un estadio, idealmente poder estar recibiendo la... El fiscal de Talca. El fiscal ya recibió unas finales hace unos 3 años atrás, así que de repente no puede ser o no puede verse con ojos lejanos de que nuevamente el rugby esté visitando el fiscal de Talca para estar recibiendo el rugby. Así como, bueno, como en Arica también el fin de semana fue el Carlos Ditborn, sí, la cancha principal la que recibió el rugby. Ahí estuvimos conversando también que nos encontramos en Arica con Christian Rudloff, porque, bueno, lo que se tuvo que hacer en Arica, porque la cancha no tiene los pollos para poder instalar las H, es que, bueno, la H se adosó al arco para poder hacer el pateo y se adelantó la línea del ingol, que muchas veces hemos visto, ¿cierto?, que dentro del amateurismo que tenemos, funcionamos de esa manera. Pero lo importante que me comentó Christian Rudloff es que el alcalde se comprometió que el próximo año van a estar listos los pollos y va a estar habilitada la cancha. Buenísimo. La cancha del Carlos Ditborn para recibir el rugby como corresponde. Fantástico. Así que, y un tremendo estadio, muy muy bueno, un estadio de 9.000 personas, 8.000 personas que puede recibir sin problemas ahí a la gente. Muy muy buenas instalaciones tienen también allá en Arica. Oye, como les comentaba, bueno, Weichafes y Curicó, ¿cierto?, aseguraron el paso a la segunda ronda del torneo del Maule. Son 8 los equipos que están participando. El tercer y cuarto lugar lo están definiendo entre Nómades y Mamut y Escorpión. Están ahí apretaditos en la tabla y este fin de semana justamente juegan Nómades versus Mamut. Así que va a estar ahí entretenido lo que va a estar sucediendo con el tercer y cuarto lugar que se va a estar armando en la tabla de posiciones para ya empezar a entrar a la fase final del torneo. Mamut tiene que ganar o ganar porque creo que está todos los partidos ya, pues. Tiene 7 partidos jugados al igual que Escorpión. Entonces en ese sentido Nómades es quien tiene tal vez más posibilidades aún de poder mantenerse en la parte ahí de la tabla en tercer lugar. Claro. ¿Sí? Así que bien, saludo para la gente del Maule también que sigue avanzando el rugby allá maucho, ¿cierto? Entretenido Maule, me gusta del Maule, los mauchos son de Constitución, sí, del Maule. Así que bien. Más al sur, el torneo de la Arus, bastante entretenido. Oye, también. ¿Qué golpe ese? Sí, bueno, lo veníamos viendo también hace un par de fechas. Uro viene de menos a más, tuvo un primer semestre un poco complicado, hubo un cambio técnico por ahí también de pasada, están con nuevas manos en la conducción el cuadro de Osorno, y lo que se vio reflejado con un tremendo triunfo este fin de semana, un 29-24 frente a los punteros de Universidad Austral. Conversé con la gente de Austral, me decían que habían llegado un poco desconcentrados al encuentro, pero nada, el mérito es del local de poder ganar al puntero siempre, así que no, se estuvo dando eso y lo que coloca muy entretenida también la parte alta de la tabla del torneo del Super 9 de la Asociación de Rugby del Sur. Otros resultados que se dieron en la fecha fue que los Lobos viajaron hasta Puerto Varas para jugar versus All Rams. De visita ganaron por un 57-12. Los Jabalís viajaron hasta Valdivia y con un contundente 72-6 wow, ganaron a Robles. Y Camagüetos tuvo que esforzarse, el partido estuvo bastante apretado, sí, se lo soltó en el segundo tiempo, lo pudo sacar adelante Camagüetos, pero ganó por un 39-23 a Potros, que hizo un excelente primer tiempo. Con esto la tabla de posiciones del torneo mantiene a la Austral puntero con 54 puntos, segundo Traucos con 49 puntos, pero con un partido menos. Todavía puede pasarlo. Entonces puede igualarlo en puntaje, ¿cierto? Y ahí ya. Y la diferencia de puntos está en 370 y 379. Wow. Así que está ahí muy. O sea, si igualan, quedan primero. Si igualan en puntaje a Austral, quedarían primero. Y efectivamente le quedan partidos pendientes, me parece mucho, aquí con Uro. Y también con Potros a Traucos. En el tercer lugar está Lobos, cuarto Camagüetos y Jabalí, de ahí que se está acercando a Camagüetos y puede meterse con los palos, como dice, y ya sexto también está Uro en posición. Ya sin mucho que hacer, Robles en el último lugar de la tabla con 5 puntos, permiso, con menos 5 puntos. Permiso, me voy a retirar unos instantes. ¿Se tiene que retirar? Bueno, chan. Continuamos nosotros acá, don Jaime. Démosle. Oye,
nos vamos a un tema misceláneo. Chileno en España. Matías Cabrera estuvo jugando, ¿cierto? Jugador chileno, jugador nacional, segunda línea de bastante experiencia, ex All Boys también, que está jugando en el Sanitas Alcobendas. Jugaron la final de la Supercopa de España, el campeón de la liga, por un lado BRAC, o Quesos, como es conocido, y por otro lado Sanitas Alcobendas, que es el cuadro del chileno que fueron los campeones de la Copa del Rey. Lamentablemente Cabrera no pudo celebrar, ya que el cuadro de BRAC se quedó por un 33-18 con el resultado. Ahí vemos a Cabrera en las imágenes, y con esto levantaron la Copa. Así que, pero una importante instancia de llegar, ¿cierto?, a finales en Europa, no, por parte de los jugadores chilenos. Que hayan chilenos ahí jugando y disputando lo más alto en el rugby internacional es un muy buen indicio de que estamos sacando y produciendo muy buenos rugbyistas. Así es, y bueno, y manteniéndonos en misma España, también veíamos imágenes de Aldo Cornejo ahí. Son 5 los chilenos que van a estar participando en la Liga d'Honor, la primera división de España, donde están el Barcelona RC, se mantiene jugando Franco Velarde, a quien le enviamos un saludo también, que esperamos que haya superado ahí la lesión de rodilla que tuvo en un momento que lo tuvo alejado de las canchas en la última parte del torneo inicial. En el Lugo Colina, que está Nicolás Herreros, quien también está con su segunda temporada. En Independiente, Aldo Cornejo y Luca Bordigoni, dos chilenos jugando en el Independiente. Luca, que estaba jugando en Portugal, en el Coimbra, se trasladó, se mudó a España y está participando allá. Y bueno, como decíamos también en el citado Alcobendas, Matías Cabrera. Tomás Kurt también era un jugador que estaba, el ex Viña Rugby, que estaba jugando en Independiente, pero no tuvo la renovación con el cuadro y se fue a un equipo de la segunda división y ahí está participando también en el torneo español. Después de las finales del Top 8 hay una 99% seguridad de que se sumen dos chilenos más al torneo de honor de España. Ah, ¿sí? Ahí lo vamos a estar anunciando. Buenísimo. En su mismo momento. Excelente ahí que jugadores puedan participar. Hay algunos jugadores también que se estuvieron probando en Francia, en el Toulouse, por ahí, sí, pues. Choclo Salas, por ahí, ¿cierto? Raimundo Martínez, quienes también están buscando poder internacionalizar las carreras, ¿cierto? Tener más futuro en el deporte de la ovalada. Sí. Hoy también te tengo otra noticia acá, de que tenemos al Manukau Institute Technology School of Sports con BAK Sports. Tremendo, se viene tremendo. Lo dije bien en inglés, ¿no? Anda bien. Estamos salvando. Sí, efectivamente. Y bueno, ¿quién serán ellos? Francisco Serrano. ¿Quién es Francisco Serrano? Chileno. Chileno, un tremendo instructor, ¿verdad? Y entrenador que ha hecho su carrera en Nueva Zelanda, principalmente. Va a estar participando, ¿cierto? Y va a estar de gira por acá en Chile, donde va a estar dando diferentes clínicas, diferentes charlas especificado como el tema mental. Sí. Es su fuerte y trabaja con el equipo de Super Rugby y todo, entonces. Y de repente, bueno, él tiene un podcast donde da su opinión. Que lo invitamos a escucharlo, gente, búsquelo ahí en internet. Y conversa sobre cosas muy interesantes. Y un podcast de él en especial que me gustó mucho fue que es importante hablar las cosas que no se quieren hablar. Hablar las cosas complicadas. Que por qué estamos así, por qué no está funcionando las cosas. Y eso lo encontré tremendo y le dio justo el clavo, porque si es que no hablamos las cosas complicadas, si es que no buscamos solución a lo que nos molesta, no vamos a surgir nunca. Así que, o sea, hay que retroceder muchas veces como para poder seguir avanzando, ¿cierto? Sí. El arte de la guerra de Mao Zedong, ¿cierto? Lo dice de esa manera de que realmente muchas veces que puede reinventarse con algunos temas. Me tinca que eso lo viste en una entrevista a Carlos Morán. Carlito. Bueno, ¿qué otra noticia asociada al rugby? Sí, ¿sí? Una buena noticia también. Carlos Morandé, ¿cierto? Vicepresidente del directorio que va a entrar en octubre, ¿cierto? De la Federación de Rugby. Periodista, doctor en comunicaciones, tomó, ¿cierto? Y fue designado como director regional del IND en la región de Aysén. Oh, tremendo. Así que un saludo a Carlos Morandé, ¿cierto? Ahí que va a tener ahí la labor de poder liderar el deporte en la Patagonia, sí, chilena también. Así que lo bueno que ahí también se va a encontrar con equipos de rugby. Tiene a la Unión Aysenina, Aysén Rugby Club, y también tiene a los amigos de Quelequén para el Zen de la Nieve. No, yo creo que ahí Carlos Morandé hace muchos complejos deportivos indoor.
por ahí a la cosa. Mira, bueno, o sea, de hecho es uno de los puntos donde se destaca el rugby de la Patagonia o los deportes de la Patagonia, que las temporadas de invierno son crudas, así que seguramente hay que generar participación de esa manera. Nunca me fui. ¿Volviste? No, siempre estoy aquí, cabrón. Bien, oye, con eso hacemos el resumen de las noticias de esta semana, del bloque por el lado de Rugby Chile. Y bueno, tenemos un tema de conversación el día de hoy, que ojalá saludamos a nuestra marca nuevamente, ¿no? Saludemos, hagamos un saludo. Yo quiero saludar a esto que tengo aquí. Es una maravilla de balón, y este es un balón de gama media, no es lo máximo que tiene Rugby, ¿no? Siempre lo pongo al rey, me van a retar. Rhino desembarca en Latinoamérica. No solamente en Chile, vamos a estar en todo el continente y en parte también para arriba, Centroamérica. Así que tremendo. Rhino tiene mucha implementación, máquinas de Scrum, de estas máquinas para Scrum solo. Es como Fórmula 1 la cuestión de esa máquina Scrum, es tremenda. Es tremenda, ¿no? Tremenda. Hay varios modelos ahí. Muchísimas que van a llegar a Chile precisamente. Pronto les vamos a estar contando también que vamos a hacer un lanzamiento de la marca a nivel Latam, así que preparados para eso, chicos, porque se viene con todo Rhino. Y con esto se vienen novedades para el Rugby 5 al verano también. ¡Oh! ¡Rugby 5! Rhino con todo. Hay una pelota de Rugby 5 que ya estamos ahí negociando para traer al Rugby 5. Oye, para los que no saben, la pelota de Rugby Playa es un poquito más chica. Es más chica y es más blanda, más soft. Es 4. Claro. Es 4 y blandita. Ahí está. Es más blandita, es como que tuviera goma. Ahí va. ¿No? Sí. A mí me gusta, te juro que es como un juguete para mí esa pelota. De hecho, la tengo en la casa y el año pasado usamos de esa. Claro. Pero no. Hasta que el amigo perro llegó. ¡Oye, ese perro! Se comió tres pelotas en el torneo. Pero lo pasamos re bien en ese Rugby 5. Sí, fue muy lindo la convocatoria. Y la verdad es que sí, llegamos a tener un juego más cercano a las reglas de nivel internacional, así que me refiero a la pelota, y este año va a tener una pelota espectacular, y ojalá que esté hasta brandeada con la marca del Rugby 5 de los 10 años, para que podamos ahí comercializar el merchandising de... Bueno, y aparte de merchandising, el Rugby 5 mueve harto público en el verano. Ay, nos faltan marcas. Sí, el que llegamos ahora, la ovalada Rugby Store. La ovalada, Sí, un saludo a la ovalada Rugby Store, ¿cierto? Que nos apoya también siempre en el programa. ¿Hubo concurso de la ovalada, no? Me habló Juan Ignacio Latar. No sé si estará activo el concurso en el Instagram de la ovalada. Vamos a revisar de inmediato. Y también, bueno, damos un saludo a los chicos del Carmen, que lo pueden escuchar de fondo, ¿verdad? Colocando el rock del, ¿cierto? Con su tema Tizona, con el tema Maipo. Ahí hay varios temas donde pueden escucharlo ahí en Spotify pueden escuchar el disco Estrellas de Fuego. Oye, y también la barbería, mira cómo está Felipe ahí afectado. Me creció un poco. Mírenme a mí, la perfección. Pasaron allá arriba ahí, que impecable. Oye, claramente es barbería. Barbería. Conmigo dicen, esta cuestión es barbería, ¿no? No es peluquería. No es peluquería conmigo. Gracias. No, no al bullying. Oye, bueno, yo para seguir el hilo de la conversación que nos desviamos un poco. Te comentaba yo que el Rugby 5, ¿cierto? Al congregar harta gente durante el verano, aparecen hartas marcas también que se interesan a poder apoyar, y que por ahí va el tema del día de hoy. Las marcas, cómo se involucran con el rugby. ¿Qué pasa? ¿Están funcionando? ¿Tienen interés? ¿No hay interés? ¿Qué es lo que el rugby también le puede ofrecer a las marcas? Entonces ahí Don Felipe Gili, yo creo que nos puedan... Para los amigos que no saben, Gili es publicista, ¿eh? Así que ahí tiene formación el hombre en también en la parte comunicacional visual de las marcas y todo aquello. Para partir un poco el tema de las marcas, en el deporte las marcas están muy involucradas, invierten mucho dinero. De hecho, un evento en particular que es una locura es la final del Super Bowl, que un minuto, 30 segundos ahí vale millones de dólares. Millones de dólares. Las marcas invierten mucha plata en publicidad.
sí hay que tener en cuenta que primero está World Rugby, el mundial. Ahí vamos a comentar las marcas que tienen ellos. Después están las federaciones, las asociaciones y los clubes. Confederaciones y asociaciones. Claro, vamos a trabajar todo eso para comunicarlo, comentarlo y ver la diferencia entre cada una y quién tiene que postular a qué marca y todo. Bueno, un poco un resumen. World Rugby, hoy las marcas que están trabajando con ella en el mundial son DHL, Land Rover, Heineken, Mastercard, la Société General, que es un banco francés. Y Emirates. Esas son las marcas que están en el mundial y esas son las marcas que están activas hoy en el rugby internacional. En Chile, las marcas que están participando con la federación hoy son Alemana Sport, Kia, Leucotep, Gatorade, Winkler, Verschae y Maki. Entrando a comparar, por ejemplo, Verschae con Emirates, claro, una claro. Aerolínea gigante internacional y la otra una línea de buses, pero a lo que quiero hacer es, más que comparar con World Rugby, quiero compararlo con nuestros vecinos, Argentina y Uruguay. La UAR tiene más de 14 marcas que están participando con ellos, tienen marcas grandes como Visa, que lleva mucho y muchos años asociado. Sí, pues tienen a Nike, que está gigante, ESPN, que es su media partner número uno, Cerveza Imperial, Zurich, que es un banco, Renault, y CBC, que es otro banco, Magus, Guilford, Gatorade, Dove, Sport Club, Bodega Estancia Mendoza, Deloitte, una universidad. Uruguay tiene Scotiabank, que es un banco, DirecTV, que es su medio, Gentech, Anatel, que es como el Entel de allá, Renault también, Fashion Tero, Marketing Registrado, y un montón de marcas más que están participando con ella. En Santiago, por ejemplo, marcas que están participando un poco. Esto es como poner en contexto qué marcas son las que están invirtiendo y trabajando en el rugby. En Santiago, por ejemplo, con la Rusa está Juan Maestro, Heineken trabaja con World Rugby, entonces ojo con eso. Ferné Branca, Ensure, Gilbert y Malpaso. Ensure, que usted diría auspiciarnos a nosotros. arriba 35 ahí. Por eso te digo. Los vamos a ir a ver ahí jugar en Ensure. Y bueno, después los clubes. Tenemos un club que tomamos como ejemplo, que es COPS, que tiene una página web muy buena y tiene hartas marcas grandes que están participando con ellas. Tiene a Lexus, Bruno Fritz, Claro, CHCR Constructora, Canterbury, Travel Assistance. Es importante tener el aporte y el apoyo de las marcas, porque de esa manera se puede recibir ingresos para poder desarrollar y trabajar. O sea, en ese sentido, bueno, obviamente los clubes o las instituciones, cuando buscan el apoyo de una marca, principalmente es para poder aumentar los ingresos, para poder, tanto en las asociaciones, las federaciones, poder haciendo crecer el desarrollo propio del deporte. Y me imagino que los clubes también, para poder sustentar viajes, sustentar indumentación, ¿cierto? Las diferentes actividades. ¿Cuál es el retorno de inversión que tienen las marcas? ¿Sí? El tema es uno acá. Las marcas que no... Mira, aquí hay dos cosas en realidad. A ver. Para llegar a las marcas, primero estamos en Chile. Acá todos pitutos, tenemos que ser claros, directos y realistas. Acá, si no tenemos un pituto, no tenemos una llegada directa a un gerente de marketing, a un gerente general de una empresa, es muy difícil que logre un auspicio al nivel que uno quiere. O sea, no estamos hablando de que necesitamos 200 lucas, 100 lucas, no, necesitamos millones de pesos para poder desarrollar un proyecto. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista mío. Yo he estado en clubes chicos que se manejan con aportes de 100 lucas, de 50 lucas, y que se manejan de buena forma. Pero hay clubes que tienen mucha más gente, hay clubes que tienen mucho más compromiso a nivel nacional, viaje, un montón de cosas, que necesitan más plata. Ahora, si tú te das cuenta acá en estas marcas que están, por ejemplo, tú decías COPS, que es un equipo grande de Chile, campeón ya tres años seguidos, ¿no? Claro, tienen mucha más visibilidad, pero también tienen contacto directo con los dueños o con los representantes de las marcas en Chile. O sea, si yo te digo en este momento que mi proyecto, o sea, mi torneo del Rugby 5 es un torneo que puede tener mucha más visibilidad o mucha más visitante o más viewers en una transmisión que un partido de COPS, y eso va a llegar más a más gente, y va a tener gente en la playa y toda la cuestión, y yo le presento a Lexus eso, van a decir que no, pues, porque ¿quién soy yo? ¿Este? Claro, hay que ser realista. Mira, yo no tengo, yo perfecto, pero es verdad, o sea, yo lo viví y cuesta mucho llegar a las marcas. Un poco aquí, un poco para poner en contexto, primera cosa, ¿qué busca una marca? Una marca primero busca un público objetivo. Ya, aquí estamos hablando del rugby. El rugby, el público objetivo está dividido en tres.
El primero son los festivales, los niños, de 6 a 12 años, que son el ítem festivales. Aquí son las familias, ahí el público objetivo son las familias, los niños chicos. Después tenemos los juveniles, de 13 a 18 años, que tienen sus torneos y todo, y ahí están los jóvenes y familias. Y después están los adultos, que es otro público objetivo, que también son adultos y familias. Pero aquí hay algo en común, que es la familia. ¿Cachai? Aquí, ¿por qué pongo esto? Porque el público objetivo que tenemos que buscar acá, ¿qué marcas apuntan a la familia? Okay. Porque la familia está metida en los festivales, en los juveniles y en los adultos. En todos los partidos van toda la familia a ver esta cuestión. Podemos decir ya, ok, el rugby universitario no es tan familiar. Ok, el rugby universitario puede entrar dentro de una cuarta categoría acá, pero el rugby adulto, juvenil y festivales, va muy asociado a la familia, un poco como lo era el fútbol antes. Pero por ejemplo el rugby universitario, por lo menos en los últimos años que están jugando Seven, ¿verdad? La mayoría de los equipos y los nacionales son de Seven. Hoy día tienen otro plus, que hoy día también gracias a los streaming, a las comunicaciones, ¿verdad? Se abre otra ventana comunicacional para poder mostrar la marca, y también eso es algo que tal vez se tiene que explotar de mejor manera aún en cuanto a la organización tanto de los torneos o de los mismos clubes, ¿cierto? De poder hacer llegar por medio de los streaming las marcas. O sea, es la típica de colocar el banner, ¿verdad? Como lo veíamos desde años atrás en el fútbol, cuando se transmitían en TV, ¿cierto? Que hacía la mención y el banner, la imagen, eso también se puede llevar a cabo el día de hoy. Oye, estoy como Checo Pete, un chico. Es el. Perdón, en verdad. Estaba como. Yo te lo había querido decir, medio, Oye, pero espérate, acá hay un tema, ya, perfecto, la familia. Pero la familia, estamos hablando de familia, en el fondo, 20 jugadores. Si son un festival, claro, un festival va mucha gente. Pero también está el tema de que la familia va rotando según los partidos, la categoría, y se va yendo. Termina la M14, se fue todo lo de la M14. Salvo que como familia, como... No, sí, te entiendo. Pero dime tú, ¿qué es más llamativo para una marca? Por ejemplo, el Seven de Viña es un evento que debiese ser más llamativo que cualquier campeonato de región o la misma rusa. Pero también el por qué. Porque es un solo día, porque es más son tres días, el Sendeño son tres días. Son tres días, pero un impacto más directo. Y tenía a la gente que está veraneando, tenía un... Es que la locación también donde está. Por sí, ejemplo, también, son los seguidores, por ejemplo, no sé, hablemos de algún equipo. Imagínate, no sé, el Universitario de San Juan, que venga a jugar y que clasifique. Puede venir gente de San Juan, ve a Universitario, se va a la playa, vuelve nuevamente al torneo. Entonces también ahí genera otro formato. Entonces no, también donde está al debe el rugby es de generarlo como más espectáculo. Exacto. Sí, esa. Aquí otro punto importante que después del público objetivo es el alcance, y lo que estamos hablando recién ahora. Y las marcas buscan alcance, buscan llegar a la mayor cantidad de gente. Y por ejemplo, eventos masivos donde las marcas quieren estar son eventos donde van más de 400 personas. Sí, claro. Ese es como un número mínimo. Si tu evento tiene 400 personas, las marcas van a querer tener presencia ahí, activando, regalando productos, teniendo promotoras, ¿cachai? Entonces, tenemos que apuntar a que si queremos tener marcas presentes en nuestros eventos, tenemos que tener por lo menos 400 personas. Esto se da en qué instancias: en festivales de menores, donde hay muchos equipos, en finales y en sevens. Sí. Esos son los tres eventos grandes. Rugby 5 también, el torneo de touch, eventos donde reducido, van muchos equipos. El reducido es llamativo. Sí, pues el tema es que donde vayan muchos equipos, eso junta mucha más gente. Este tema de que tenemos un partido acá, otro partido en otra cancha, otro partido al otro lado, ahí, ¿dónde pueden estar interesadas las marcas? Streaming. En el streaming, exactamente. Porque esa va a ser la manera de que ellos van a poder llegar a la mayor cantidad de gente estando presente ahí, pero no activando. La pega en estos momentos es de los gerentes de marketing, los encargados de marketing, de hacer conocer a los encargados, a los gerentes, de que el streaming es una posibilidad, es la televisión del futuro. Eso es lo que la digitalización del marketing es lo que se está llevando ahora. Social media. Bueno, social interesante media. Esto, en nuestra casa nosotros no tenemos cables, tenemos los canales nacionales y Netflix. YouTube y Smart TV. Yo también saqué el cable de la casa. Y de hecho, descubrimos ahora la televisión digital. IP. La televisión digital ya está. Uno en su tele pone televisión digital y ya tiene todos los canales. Yo descubrí un millón de canales ahí. 16 lucas por 3 meses. No, y es gratis esta cuestión. Es con la antena nomás. Mira. Con la antena te llega la televisión digital. Sí, la señal abierta. Pero también hay otro servicio que pagáis 16 lucas por 3 meses y tenéis 1000 canales. Sí, no, sí. Estamos yendo hacia la digitalización en todo sentido. Y lo que falta es un poco de credibilidad.
de creerle un poco más al deporte. Es desconocimiento. Hay muchas marcas que no conocen el rugby, no saben que, que hay mucha gente que lo sigue. Por ejemplo, el programa de nosotros está auspiciado por marcas de gente que está dentro del rugby. Uh-huh. Pero, por ejemplo, nos gustaría que tuviéramos, no sé, pues, una marca de vehículos que auspiciara. No pongamos más marcas que no nos pagan. Más marcas que quisieran llegar a más público en el rugby. Pero es muy difícil porque no creen en el deporte, no creen que se está masificando, no creen que está creciendo. Entonces no lo ven como un nicho a atacar. Claro, aquí, por ejemplo, también otro punto que ponemos para hablar del tema de las marcas. Es la difusión también, onda, los medios, dónde va a salir la publicidad, dónde va a salir esto, entonces es importante eso. También otra cosa que puse aquí, ¿qué debe hacer un club para ser atractivo para una marca? Esto es importante, porque si es que tú tienes una cancha, no tenés Facebook, no tenés Instagram, no transmites tus partidos, no tenés cosas interesantes, las marcas no van a estar interesadas. Pero ¿qué es importante tener? Es importante tener una página web, importante tener un Facebook, un Instagram activo, que tengan hartos posts semanales, debes ser sede de eventos masivos, debes contar con una historia, es importante tener una identidad propia, porque ahí es donde las marcas se relacionan contigo. ¿Cachai? Es importante, por ejemplo, una pertenencia. Exacto, una Rugby 5, playa, sol, calor, ¿cachai? Esa es la identidad, diversión. O los clubes que se identifican con su comuna, o con su pueblo, o con su ciudad. Exacto, entonces ahí es donde uno cuenta una historia y las marcas se ven asociadas a esa historia. Claro. Entonces eso es algo que hay que ir trabajando también. Mira, ahí en base a eso yo rescato el trabajo que hacen los chicos de Halcones Los Andes. No, perdón, de Calle Larga. De Calle Larga. De Calle Larga. Es que rectifico porque Los Andes es diferente a Calle Larga. Sí. Ya nos han comentado más de alguna vez, así que Halcones de Calle Larga. Ellos tienen alrededor de 50 auspiciadores. Tienen un tremendo staff de auspiciadores, obviamente deben llegar a locales, desde, obviamente sin menospreciar, una imprenta, el negocio de la esquina, la tintorería, ¿cierto? La lavandería, la tintorería antigua. La ferretería. Y las tienen, porque seguramente es la estrategia de ellos de poder involucrar también al entorno. Sentido de pertenencia. Obviamente no llevan y no portan a los 50 auspiciadores dentro de su camiseta. Deben, obviamente, llevar a quienes más generan aporte económico o según ahí el acuerdo que tengan. Pero a lo que voy es que el volumen también en base a los auspiciadores probablemente es otra estrategia de poder generar ingresos para clubes que son más pequeños. Estamos hablando aquí en primera A, ¿cierto? Como categoría. Porque imagínate, si tienes 50 auspiciadores que te coloquen 20 lucas mensuales, tenía un palo para administrar el club. Claro. Y que de verdad con $1,000,000 mensual hay clubes que hacen maravillas. Sí. Y volvemos a lo mismo que hemos hablado en muchos programas. Falta un poco, entre comillas, profesionalizar. O sea, profesionalizarse para adentro. O sea, decir, ya, tengamos una directiva, lo que tenéis puesto ahí, una buena directiva, que tengamos un encargado de prensa, que tengamos un encargado de redes sociales, y que vaya generando contenido para poder encantar a las marcas. Otra cosa importante es que uno necesita que la marca logre su objetivo de marketing. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, tú estás hablando de la ferretería de la esquina. ¿Su objetivo cuál es? Que compren allá. ¿No? Vender. Lógico. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, soy un club que tengo una ferretería, tengo unos papás que tienen una ferretería y que podrían estar invirtiendo en nuestro club, pero ellos se tienen que ver beneficiados. Retorno. Es importante que se vean beneficiados. Entonces, ahí es donde hay que tener claro, ¿cuál es el objetivo de esta marca? ¿Por qué se está metiendo? Uno, porque quiere vender, o dos, porque se quiere posicionamiento de la marca. ¿Cachai? Si quiere posicionamiento, que esté presente en todas partes. Uh-huh. Pero si quiere vender, por ejemplo, hay que decir, ¿sabes qué? Si tú eres del club X, te llevas un 15% de descuento. ¿Sí? ¿Cachai? O, hey, ven al entrenamiento y van a haber ofertas acá de nuestra tienda. La tarjetita esta de descuento. De beneficio. Sí, claro. O todos los jugadores de acá de la tienda tienen un descuento. Hay que ir trabajando esas cosas para que las marcas quieran participar y estar metidas e invertir. Ese es uno de los puntos que concuerdo totalmente. Y lo otro que yo les podría comentar desde la experiencia también que me tocó en algún momento hacer. Como presidente. Es que, claro, como presidente de un club, es que los clubes
tienen que moverse para aparecer en los medios también. Nosotros como Rugby Chile intentamos de poder cubrir al máximo posible, pero es complicado porque son hartos equipos, son hartas las competencias que hay harta información, nos llega harto contenido, tenemos que hacer edición de fotografía, edición de los videos, el tiempo es poco, entonces tenemos que ir avanzando con ello. Pero a medida que los clubes tienen mejor posicionamiento en sitios especializados, seamos nosotros o seamos otros, no hay problema en ello, también eso les permite tener un engagement, y aquí empiezo a entrar en conceptos bien específicos, que engagement entendámoslo como el enganche de la marca con el entorno, y te permite poder generar posicionamiento en buscadores, en SEO, en Search Engine Optimization, para que pueda aparecer más la marca. ¿Esto qué conlleva? A que efectivamente la marca, cuando tú vas a una empresa X, mira, nosotros somos Pepito de los Palotes, uh-huh. y que fue así como lo hicimos nosotros para conseguir un año 20 auspiciadores. Teníamos 46 publicaciones de empresas hasta en el Mercurio. Habíamos salido a dos planas por el caso social que generaba. Sí, claro. Entonces también hay la invitación a los clubes a que envíen información, a que se preocupen de tener un community manager, como estaba diciendo tú. No hay que ser un profesional en hacer eso. Si estudiando un poco están los tips en internet y puedes hacer algo bastante bueno ya con las recomendaciones que hay, y va a generar contenido y va a generar mayor conocimiento del club. Vas a empezar a tener más me gustas dentro de tu fanpage, en las cuales también muestra las marcas con las cuales estás trabajando, para poder aumentar el engagement con tu proveedor, en este caso que sería una importante marca. También, sumando a eso, es tener una buena presentación. Eso mismo es una presentación de PowerPoint o PDF donde muestran el club, la identidad, los jugadores, cuánta gente tiene, y después ya los temas técnicos es el alcance que tienen y los eventos que hacen en su propia cancha, porque los eventos propios que el club hace, donde da más de 400 personas, son donde quieren estar ellos presencialmente. Claro. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el country tiene dos festivales, tiene un 7 importante, y las marcas les venden todo el año en base a esos eventos grandes. A pesar de que yo estaba en un par de sedes de country específicamente, y tampoco es tan masivo el público, sino que simplemente el hecho de estar en un lugar donde, bueno, transmisiones, donde vamos a tener un circuito, por lo menos la última vez que estuve, que llama más la atención, también le llama la atención a las marcas. Otra cosa, tú lo decías, no es necesario ser un experto en marketing para poder manejar las redes sociales, y eso también puede ser generar que se confunda un poco, y ahí también tú lo tienes puesto, Felipe, el tema de la seriedad. Hay que buscar una identidad. Si queremos ser un club chacotero, un club que bueno, va al tercer tiempo, mostrar, ya, pongámonos en ese plano y sigamos esa línea. Pero si queremos ser un club más formal, queremos apuntar a otras marcas, cuidado con las redes sociales son muy masivas. O sea, si vamos a estar metiendo fotos del tercer tiempo y todo está en pelota en el baño, no te va a servir para hacer crecer tu club, ¿entendido, no? Eso hay que tener cuidado con esas cosas, tipo. Sí. Hay que tener cuidado, o te vas en ese plano, en el plano de tener un club bueno para el huevo. Oh, te claro, o sea, podía traer marcas en ese sentido, no sé si es una cuestión. Bueno, eso hace la diferencia también en la calidad del club. También, ¿dónde puede aparecer una marca? Esto es interesante también. Si tienen cancha propia o juegan de local en una cancha, estáticos al borde de la cancha, es un lugar donde puede haber publicidad. En el uniforme de juego pueden tener publicidad. Distintos precios en el uniforme. Uh-huh. Sí, bueno, te digo. Sí, pues claro, el pecho, el hombro, claro. El short. Poleras de calentamiento también pueden ser de una marca, polerones, gigantografías. Yo creo que esto es muy interesante, y yo me gustaría que se empiece a incentivar a que una marca que trabaje con un club haga gigantografías con imagen de los jugadores con la marca. ¿Sí? Yo creo que cosas así serían bien chora interesantes, que podrían poner onda en el camarín o la entrada del club, ¿cachai? Onda, por ejemplo, digo estos equipos porque son los que voy a las canchas. Universidad Católica está con Mitsubishi y tiene Mitsubishi grande con rugby y donde se ve la marca con el jugador, ¿cachai? Entonces, lo involucran, ¿cachai? O gigantografía, gráficas del club con la marca metida. De hecho, recuerdo perfecto que cuando Católica lanzó a Mitsubishi como su sponsor,
Aparecieron publicaciones de prensa donde el scrum de Católica está frente a una 4x4, sí, ¿verdad? En el cual hay trabajo también que se genera, entonces aporte. Por ahí también lo decían, que efectivamente, claro, hay marcas grandes, o muchas veces cuando nos preguntan, oye, pero ¿por qué Old Boys? Caso, puede ser Old Boys Cop, cualquiera, pero caso de ejemplo. ¿Por qué Old Boys tiene el logo del gobierno en su camiseta si ellos supuestamente podrían tener recursos para poder acceder a sus publicidades, etcétera? Todos tienen la misma posibilidad de que el logo del gobierno aparezca en tu camiseta. ¿Y cómo es eso? En la postulación de fondos, de proyectos concursables, ¿verdad? La ley de donaciones del deporte también, que está, que yo no tengo la especificación directa, pero por lo que entiendo es que el club presenta un proyecto al IND y después viene una empresa y lo rescatan en el IND, entonces previamente tienes que tener el acuerdo entre la empresa, entre las partes, para que el IND sea el mediador y te dé la habilitación para el descuento de impuestos, que finalmente es lo que busca, claro, es una carga tributaria. Es una carta de ¿cómo se llama? Tú tenés que saber de eso, la que te dan la posibilidad. Es un beneficio tributario. No, pero es un documento que tú tienes que hacer con, por ejemplo, una municipalidad o una corporación de deportes. Te da un documento y ese documento te lo tiene que firmar la empresa que te quiere hacer la donación, y ese documento se entrega a la municipalidad, y la municipalidad lo entrega al IND. Como el respaldo de alguna manera del interés, claro. algo así. Sí, sí. Y digo, es bastante atractivo porque es un 40%. Sí. O sea, aparecí donando 100, pero donaste 60. Claro, entonces por eso también ahí el llamado, y hay muchos equipos también que manejan esto. Tenemos el caso de Rucamanque en el sur, que la otra vez lo comentábamos con el mismo documental que generaron. Ellos postularon a proyectos regionales del CORE, con los cuales pueden generar un tremendo trabajo que genera aporte, valora la historia del rugby de Chile también al tener documentada, ¿cierto?, la formación de un club. Y pucha, que sería bonito que otras instituciones pudiesen hacer lo mismo. Las grandes instituciones, sí. Si estamos hablando, hablemos top 8, si es el nivel también superior del rugby nacional. En otros países también hay que, bueno, esto a punto aparte, no está dentro de lo escrito acá, pero en otros países llegan al punto incluso de hacer equipos con la marca. En España, por ejemplo, nos dimos cuenta ahora que hicimos la transmisión hace poco de Chile-España, que todos los equipos tienen el nombre de la ciudad o el nombre propio. Ponte tú ya, no sé, Mano. Claro, Aldro Independiente, claro, de Santander. Sevilla, claro. Aldro es una empresa de energía. ¿Qué está ahí? Ahora el Alcobendas, donde está, sí, Matías Castro Cabrera, es Lexus Alcobendas. Por eso digo, es otra forma de que las marcas en algún momento se preocupen de... Nombre, tú vendís tu nombre, puedes vender cualquier cosa de tu equipo. Sí, por ejemplo, mira, y es muy directo, Católica, Mitsubishi, Lexus tiene a Cops. Citroën tiene Old Boys, no me acuerdo qué marca es la que tiene a... Mazda tiene Country. Viste, son las marcas que están ahí, y esas marcas, si pusieran un poco más, bueno, eso es lo que pasa, son las lucas las que mandan ahí, de harta plata para poder adjudicarte un equipo. Claro. Pero eso se maneja hace miles de años en todos los deportes, en todo el mundo. O sea, hay estadios, bueno, en Italia, por ejemplo, marcas deportivas como Macron, ya tiene un club y ya tiene el estadio. No tiene el nombre en el club, pero tiene un estadio que es de ellos y donde está, funciona el club, ¿cachai? Oye, aquí un par de tips también para que los clubes puedan elegir a qué marca acudir. Onda, ¿qué marca está dispuesta a invertir en publicidad? Acá hay un par de indicadores que te dicen cuándo una marca está lista y está como en un ambiente donde pueden invertir. Primero, que la marca esté actualmente haciendo una campaña publicitaria. Uh-huh. Si la marca está haciendo una campaña es porque están invirtiendo en marketing, en publicidad. Entonces ellos están dispuestos a invertir y de repente ver otras formas de poder invertir su presupuesto de marketing. También que tengan mucha competencia. Esto también es algo interesante porque si es que una marca tiene mucha competencia, se tiene que destacar y tiene que diferenciarse del resto. Entonces, al asociarse a un club deportivo o un equipo o una asociación, esta marca va a salir más al aire y va a poder resaltarse a diferencia de sus competidores. Y también, otro indicador que es también importante, que la marca le esté yendo bien. Porque si es que uno ve que, ya sabéis que esta ferretería está abriendo un segundo local, un tercer local, chuta, sabéis que le está yendo bien a esta ferretería, ¿por qué no vamos y le preguntamos, oye, querí meterte aquí en el deporte? Don Juanito, ¿que quiere estar presente acá con nosotros y hacemos que toda nuestra gente vaya a su ferretería? Sí, sabéis que está buenísima. Otra cosa también a comentar acá son los valores. ¿Cuánto debo pedir
a una marca. Eso es lo que siempre le cuesta a la gente saber. ¿Cuánto debería pedirle yo una marca? Uno dice, no, sabes que hay cálculos para eso. Tengo que pedir 5 millones de pesos como mínimo, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Hay que ver también un poco cuál es el nivel de la marca. Si es una marca grande, un banco, una automotriz, una cosa así, uno puede llegar a pedirle 5 millones, 10 millones, hasta 40 millones. Pero, un poco acercándonos más a la realidad de los clubes chicos, uno puede salir a pedir 200 lucas. Uno puede salir a pedir 100 lucas. Sí, obvio. ¿Cachai? Las marcas van a poder invertir en cosas puntuales. Onda, sí. Oye, ¿sabes qué? O por ejemplo, hey, ¿quieres ser la marca que nos da las poleras de calentamiento? Cómprala. Porque acá hay dos tipos de sponsorización. Hay una forma de sponsorización que es el tema canje, donde una marca te entrega un servicio o productos por estar presente como marca que hace publicidad, y la otra es sponsorización donde hace un aporte monetario. Entonces uno puede pedir, por ejemplo, la preferida va y te va a dar hamburguesas para tus terceros tiempos. Eso va a ser un canje que pueden hacer, que es súper útil, y al final son lucas igual. Yo creo que muchos clubes quieren buscar sponsorización de valor económico, donde que pasen plata, pero tampoco tengan en cuenta que ¿sabes qué? Si me pasan un tercer tiempo una hamburguesa, fantástico, bienvenido también. Sí, me estoy descontando igual. Si finalmente el tercer tiempo lo pagamos quienes jugamos. Todo sirve, claro, sí. Claramente. Bueno, por eso, chicos, si quieren buscar marcas, sean realistas. También hay que ver la realidad de los clubes, hay que ver qué es lo que estamos, a dónde estamos, o sea, si estamos en desarrollo, estamos en primera vez, lo que sea. Tratar de ir con esos pergaminos a mostrar cuántas copas hay sacado, cuánto hay ganado. Y de ahí partir, ir creciendo, o sea. Y distinguirse del resto. Y entender que un equipo pequeño es difícil poder entrar con una marca grande como la de los del top 8. Son, sí, pues. Hay una distancia importante competitiva y de alcance también mediático, de posicionamiento, donde están, de años de trayectoria también, donde están asociadas las marcas. A mí me gustaría abrir otra pregunta también. ¿Qué marcas de Chile les gustaría ver en el rugby? O sea, las marcas que debiesen aquí ponerse la camiseta por el rugby son las marcas que son tal vez mixtas, que tienen privados y estatales, o mineras. A mí me falta lo que más en Chile banco, hay. Me falta un banco. Yo el Banco de Chile... Me encantaría que estuvo auspiciando que estaría metido ahí. Pero el vice auspiciaba country. El vice estaba metido en country. Pero más bancos. Debería competencia entre los bancos, porque el rugby son puros valores. Entonces, si un banco está asociado a los valores, yo creo que es tremenda oportunidad. Yo creo que volvemos un poco a lo mismo al principio. Es re difícil que se lleguen a ciertas marcas si es que no tenían contacto directo. Eso lo sabemos muy bien nosotros, Felipe. Hacer un tip de cómo trabajar y llegar a las marcas. Sí. Primer paso. Tus contactos más directos. Directo. Tu círculo cercano. Exacto. Habla con tu círculo cercano. Siempre alguien es amigo de un amigo, de un conocido, que puede trabajar en el área marketing. Entonces, primer paso, trabajar con tu círculo más cercano a través de WhatsApp. Todos tus contactos WhatsApp, mándale WhatsApp, háblale a tu gente. Después, a tus amigos de Facebook. Y después ya métanse a las páginas web de las marcas. Mande propuestas ahí. Oye, sabéis que soy de este club, tenemos tantos eventos masivos, salimos en tales partes, nuestros partidos los ven 1,000 personas, y acercarse de esa manera. Ojo que mira, yo me he dado cuenta últimamente, dentro de lo que tú estabas hablando, para el verano, para los Seven, para el Rugby 5, los equipos chicos, que son equipos armados entre amigos generalmente, que no representan todos los clubes, se mueven bastante bien en el sentido y llaman mucho la atención a las marcas locales el estar participando en torneos a nivel nacional como el Rugby 5. Y eso podemos poner, por ejemplo, a los chicos de Arica, que se mueven un montón con sus marcas locales, a los chicos de Piero, a los chicos de Tercer Tiempo, que siempre están buscando un apoyo y les llega por estar figurando en estos torneos. Así que, ojo, chicos, se puede, sí se puede. Y, oye, por otro lado, quiero hablar, también están las marcas que son propiamente del rugby. Sí. Que son estas marcas, no sé, pues las marcas pelota como Rhino, la marca Bull, Griptech, que claro que... Mira, te lo digo por experiencia propia. Yo como Vulture estoy posicionado ya en el rugby hace harto años. A mí más visibilidad o más gente que esté dentro de una cancha no me sirve tanto porque tengo la marca posicionada. Pero los que tenemos marcas deportivas, muchas veces lo hacemos por ayudar y apoyar al deporte.
Eso que se entienda, porque cuando nos piden muchas veces auspicio, hay veces que no se puede, ¿no? Pues, y creen que es una obligación. Es lo mismo que, por ejemplo, la Ovalada, que son marcas más chicas. Claro, si llegáis a una marca grande como Rhino, como Gilbert, tienen un apoyo, una espalda, que les da la marca, la filial inglesa o sudafricana o... donde sea que esté su filial, y le da un respaldo para que ellos puedan tener cierta cantidad de auspicio durante el año. Ojo, ojo, porque muchos piensan que eso es como una obligación de la gente que está metida en el rugby. No, uno lo hace por También hay que tener en cuenta que los clubes participan de torneos organizados por las asociaciones. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta también. Hay que decir, hola marca, sabes que yo soy un club, tenemos 200 jugadores, estos 200 jugadores participamos del torneo de la asociación X, que lo ve tanta gente, y están tales marcas metidas, involucradas acá, y nos va a ver todo este universo. ¿Cachai? Este torneo sale en tales medios, en tales páginas web, y esto es lo que se hace, y estos son los eventos masivos que hacemos nosotros. Venga a participar. Son los tips. A mí me gustaría pensar también que obviamente siempre las relaciones, o por lo menos como nosotros hemos funcionado, como Rugby Chile, aquí hablo, es como siempre un trabajo win-win. O sea, ¿qué ganan? ¿Qué pueden ganar ustedes? ¿Qué podemos ganar nosotros y en conjunto qué aportamos? Sí, eso es finalmente. Entiendo muy bien, y si estoy equivocado, no sé si ustedes lo saben o la gente que no puede estar escuchando me corrigen, obviamente, que Visa, ¿por qué lleva tantos años con los Pumas? El proyecto, o cómo se generó el acuerdo, fue que la Federación de la Unión Argentina de Rugby facilita el acceso a las tarjetas de crédito para todos los sus asociados. Por ende, Visa, yo siendo una marca administradora de tarjetas de crédito, obviamente que voy a querer el interés de tener 120.000 personas que juegan en rugby en Argentina, tengo 120.000 potenciales clientes más. Entonces también hay que ver qué se le puede ofrecer de vuelta a las marcas, porque hoy en día, efectivamente, tal vez te lo puedo decir tú con el caso de Vulture. Ok, Jaime, auspícenos, ¿y qué podemos hacer? ¿Te puedo hacer un descuento en las camisetas? No sé, probablemente, ¿verdad? Para nosotros, ¿qué podemos hacer si quieren auspiciar? Nosotros no tenemos plata, pero te podemos ayudar en difundir. Eso son las estrategias. Mira, tenía estrategias que tú podías hacer como empresa, estrategias propias de marketing, y las estrategias que te pueden plantear personas externas. Generalmente a nosotros, y sigo volviendo a lo personal, nos ofrecen en la temporada de SEN. Oye, auspicen a este SEN y regalen las camisetas de los árbitros. Claro. Ya, perfecto, es un costo bajo para nosotros por tener visibilidad en cancha y tal vez eventos que no son muy masivos. Y te digo, te vuelvo a decir, o sea, no es algo que nos vaya a devolver mucho a nosotros, porque ya estamos posicionados en el rugby. Pero, por ejemplo, si llegara una marca o llegase un torneo y me dijera, Jaime, ¿sabes qué? Quiero que auspices todo el torneo de Larús, por ejemplo. ¿Y qué gano yo? Todas las camisetas las vamos a hacer con tu marca y tú le das un 30% de descuento a los clubes. Ok, son 10 clubes, un 30% si lo bajo, pucha, estoy vendiendo 100 camisetas, 200 camisetas, 300 camisetas, claro, voy a tener ganancias, claro. Igual. Pero esas son propuestas que te tienen que hacer también a ti, ¿cachai? Por ejemplo, entonces ahí está el tema de las asociaciones, que preocúpense también de cómo plantean las cosas. Sobre ese punto, Felipe, te doy el pase. Las asociaciones de rugby también intenten vender los torneos. Sí. La asociación de Rugby Santiago es Torneo Juan Maestro, está claro. Es una marca que está auspiciando. Pero Arica podría hacer lo mismo con una marca de la zona, y esto va saliendo en los medios, en las noticias, y se va brandeando el torneo y se va haciendo crecer. Lo mismo en el sur, venderlo tal vez, no sé, a una Forestal, a una Salmonera. Cerveza, no sé. Yo creo que la cerveza no sé, es gigante. ¿Qué hay que hacer? Todos los del club compran esta cerveza, ¿cachai? Todos tienen que comprar cerveza. No compren ninguna otra cerveza que no sea esa, y listo, ¿cachai? Y si tenés cancha propia, la activáis un local para vender cerveza, no sé, pues venir con forma de hacerlo. Y hacer el ejemplo de Mets. Mets está metido con la Rusa. ¿Cachai? Sponsor de la Rusa. ¿Cómo funciona el acuerdo? Hay que vender seguros Mets. Sí. El seguro complementario es 35 lucas, que te cubre el 100% de todo con tu ISAPRE. Ya, claro. Se han vendido más de 1.000. Y la ganancia ahí. Hay un universo de 5.000 jugadores, y uno va a una empresa y dice: sé que tengo 5.000 potenciales clientes, tome. ¿Cuánto quiere invertir en esto?
Claro. Está por ahí a la cosa. Oye, aquí quiero hablar con, o sea, nombrar, por ejemplo, a la Rúa, que siempre nos ve, que están felices con la pega de Rugby Chile. Muchas gracias, y... un saludo a toda la gente. De verdad que nos atendieron muy, muy bien allá en Arica, así que nos venimos con el corazón llenito también de vuelta. Y que dicen acá que la transmisión de nosotros, por el canal, nuestro canal de comunicaciones, va a abrir muchas puertas. Sí, yo creo que para ahí va, así que también nosotros queremos llegar a tener una relación directa con las asociaciones, que nos apoyen con el material que nos hace falta muchas veces. Sí, Rugby 5 cubre de Arica a Punta Arena, de Cordillera a Rapa Nui, pero también hay que entender que son humanos y también les cuesta también la noticia, así que hay que apoyar y apoyar a Rugby, o sea, a Tacle Alto, que también es una arista, es algo que hacemos los tres independientes de nuestras empresas. Y también decirle a las marcas, por ejemplo, hoy día habló el PAP, y nos dijo, oye, vamos a ver el programa y todo lo que está. Y dije, ya, pues, okay. Scrum Pub presenta el torneo de Arica. Claro. Nosotros necesitamos apoyo, chicos, para poder seguir con este streaming, con este programa. Queremos crecer, tenemos muchos proyectos, pero hay que solventar los gastos también. Y también se nos va acabando la obra. También. Oye, es un tema que podemos seguir conversando para largo. Que hayan tomado nota. Hay harta información, de verdad, donde se puede buscar de cómo puede potenciarse el tema de las redes sociales. Re importante, muéstrense bien los clubes, muestren información, envíen información. La información está dispuesta a llegar ahí. Si quieren enviar información, es hola@rugbychile.cl. Van a salir ahí sus noticias. Nos vamos a generar el tiempo para poder estar presentando los contenidos de todos lados, y esa es nuestra misión finalmente, de poder mostrar lo que estamos haciendo. Oye, doy un último mensaje. Juan Pablo Ramos, jugador de Lagarto, el pequeñito, está en tratamiento y se entra dentro en la Católica, y se necesitan aún donadores de sangre, principalmente de plaquetas. Entonces el llamado es hacer la invitación a quien pueda aportar, ¿cierto? Pueden colocarse en el lugar de la familia también, que está pasando un momento complicado. ¿Sí? Así que un gran abrazo a Juan Pablo, a toda la familia Ramos Enrique, que los conozco, así que ánimo y fuerza. Ánimo, y sí. La gente. Chicos, ojalá que hayan tomado nota los que están encargados de los clubes. Sabemos que hay mucha gente que nos está viendo de clubes chicos, de clubes grandes. Tomen nota, el programa va a estar al aire. No sé si pedir disculpas por la transmisión, que estuvo media cortadita, que estuvo en lag, pero estamos probando la multiplataforma. Pronto queremos salir por más medios para que pueda vernos más gente. Es la imagen la que está cortada, el audio está ahí. El audio está perfecto. Sí, está saliendo bien, así que eso. Eso. ¿Sí? Así que despedirnos, pues, chicos. Puta, muchas gracias a ustedes. Son bacanes. Espérate. Importante. Un descansito. Sí. Próximo viernes. Vamos a estar en La Fonda. Vamos a estar en Dios Chao. Exactamente. Vamos a estar transmitiendo desde La Fonda a Tacle Alto. Nos vamos a tomar un receso de una semanita. Ya entramos a las fases finales de los torneos también. Sí. Así que se va a venir fuerte el fin de año. Así que, nada, pues, aprovechando, ¿cierto?, de poder celebrar las fiestas patrias también con nuestra familia, de poder estar, ¿cierto?, también un día de viernes ahí con nuestra gente compartiendo. Así que vamos a tomar un descanso y volvemos la semana siguiente, que si no me equivoco, ¿qué fecha 27. Es? El 27 estaríamos volviendo al aire nuevamente con un Tacle Alto. Sí, vamos a estar unidos y con invitados. Ahí estamos negociando con algunos invitados. Así es. Dan Carter me dijo que venía. Sí, nada, estamos, sí, tenemos casi listo. Yo estoy entre Wilkinson y Carter. Bueno, ya vamos a estar ahí, vamos a estar en el Mundial ya, pues. Sí, vamos a estar en el Mundial. Y vamos a tener cápsulas desde el Mundial, así que atentos con eso. Y tenemos un invitado, o sea, tenemos un corresponsal allá, y yo tengo un amigo aquí, el representante de Rhino, que va a estar allá también mandándonos información. Tremendo. Bien, llegamos al final. Esto fue Tacle Alto. Nos vemos. Chao. Buen 18.